Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas y hago pájaros de barro. Y hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Y hoy rechazo la bajeza, el abandono y la vela. Y una de un transeúnte solitario. Y en los mapas me perdió, por tus cosas navego. Y ahora soplo el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. Y en los vértices del tiempo anida los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Y en los mapas me pierdo y en las carreteras duermo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos de hace tiempo. Y en los y en las carreteras duermo. Hoy es programa de los grandes. Hoy tenemos aquí a Manolo García, a Serrat, a Sabina, a Pablo López, a todos los artistas que nos den la gana. Hoy, Carlos Latre, en Somos Música. Vicente, qué cosa más estupenda lo que acabamos de escuchar. Anodadado que ellos, ¿eh? Además, yo estaba también, dice ya unos cuantos manos, pero estaba yo viseando en los que tienes tú en la lista esta noche, sí. Aquí en Somos Música, y veo que va a sonar Frank Sinatra, Pablo López, sí. Rocío Dúrcal, claro. Valderrama, ¿a todos lo vas a hacer tú esta noche? ¿O? Si tú quieres, yo te lo hago. El tío más grande, el tío de yo encantado. Arrancamos dándote las gracias. Por favor, encantado. Que imitas como nadie es algo que lo sabe el universo entero. Que tu formación musical y tu capacidad vocal te hace
un cantante de primerísimo nivel, hasta el punto de que hoy os invito a que vean la tele a ratos con los ojos abiertos, a ratos con los ojos cerrados, porque este pájaro de barro parecía que estaba el mismísimo Manolo García aquí hoy. Así que lo de hoy somos un disparate. Ha sido increíble, la verdad. Gracias. Yo creo que esta noche nos vamos a reír mucho porque mirar lo que me rodea. Manu, comandante Lara, Carlos, o sea, esta noche para reírse y mucho. Pero asegurado. Carlos, yo quiero, me ha dicho un pajarito por ahí, que me cuentes, para calentar los motores, que me cuentes una anécdota, porque me han dicho algo así de que Dinio te llamó. Para calentar. Sí, una noche me llamó Dinio y entonces me dijo, oye, Carlos, te he quitado un trabajo. Y digo, ¿pero cómo que me has quitado un trabajo? Y dice, sí, te llamaron a ti para hacer de mí, pero eras muy caro y al final lo he hecho yo. Para que tú veas el nivel de Carlos. Eso es maravilloso. Te digo que yo. No llegaban para Carlos Latre. Vamos a llamar a Lorina. Hoy Carlos Latre está aquí porque en cuanto se lo propusimos, que esto era un regalo para Andalucía, para el mundo entero, porque tenemos la suerte de que nos ven ustedes desde todos los rincones habidos y por haber. Hoy vamos a vivir un homenaje bonito a Carlos Latre y sobre todo un homenaje a la música, sí, de la mano y gracias a Carlos Latre. Él sabe lo que va a sonar aquí, sí, pero no sabe cómo, de qué manera, ni quién va a aparecer por estos varios escenarios que tenemos. Carlos, ¿complicado elegir esas 20 primeras? Las 20 canciones ha sido complicadísimo porque esta cabeza que Dios me ha dado, aquí cabe una gramola entera. O sea, yo siempre digo que mi cabeza es como una gramola, que voy escogiendo el CD y la canción y la pista, ¿no? Y he escogido estas 20, pero cabían 100 o 200 más, ¿eh? Me gusta. Carlos Latre anuncia que puede volver de 10 a 12 veces a Somos Música. Vamos. Nos metemos en nómina. Encantado. Nos metemos en nómina. Me gusta cómo piensa. Encantado. Pájaros de Barro es la primera de esa lista de 20. Esto arranca, esto comienza, Nieve la Rubia. Voy corriendo otra vez. Hay mucha gente ahí deseando hacer feliz a Carlos y al mundo entero. Carlos no sabe quiénes son los amigos que nos visitan. Lo que te espera es bueno. Ay, madre mía. Mía se va a recibirlo y hacer de anfitriona. Don Luis, ¿nos vamos los tres mosqueperros? Venga, vamos allá. Tome asiento, querido Carlos, tome asiento. Oh. Disfrute, páseselo bien. Mira, estamos aquí como de espectadores. Van a pasar cosas muy bonitas aquí. Pájaros de Barro, Manolo García, lo primero. Esta era la canción con la que querías abrir este programa porque es la canción de tu vida. Es una de las canciones de mi vida, es una canción que probablemente me cambió la vida porque la vida me cambió antes que Manolo García. Te explico por qué. Porque yo antes de que me fichara Javier Sardá para Crónicas Marcianas, muy poquito antes yo me iba a presentar a Lluvia de Estrellas. Olé. Con Manolo García, con Pájaros de Barro. Y esta canción para mí me ha seguido toda mi vida, desde mi juventud. Yo soy muy manolero, me encanta. Tuve la gran oportunidad y la gran suerte de, en un concierto de Manolo en Barcelona, en el Teatro Tívoli, que de repente me cogió el micro y me dijo, toma, cántala tú. Y la canté, a dúo con Manolo, ese Pájaros de Barro. Y además es la canción que siempre me piden mis amigos. Todos mis amigos me dicen, venga, hombre. Y ya está, ya ahí. Y hago ya la guitarrita, claro. King Kong, gaga, ganga. Todos tus amigos te piden, pedimos Pájaros de Barro. Sí. Déjenme que les cuente una cosita. Pero hubo un día que te cruzaste con un amigo, sí, muy especial. El Papa Francisco. Eso es. Que no te pidió Pájaros de Barro. No. ¿Qué te pidió? Cuéntame, ¿cómo te cruzas con el Papa Francisco? Esto se lo preguntarán a él también. Cuéntame, ¿cómo te cruzaste con Carlos Latre? ¿No? Pero ¿cómo te cruzas con el de confianza, le llamo Susana. Con el mismísimo Papa. Pues mira, yo me... Que no te pidió Manolo García. Me crucé a su santidad el Papa Francisco. Entonces el Papa me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Y en aquel momento a mí me salió decir, pues mire, su santidad, me dedico a intentar hacer a los demás un poquito más felices. Y entonces me dijo, oye, no dejes de hacer eso. Entonces, acompañar, decía, él es un gran imitador, imita
a todo el mundo, a todos los futbolistas, y me dijo, a Messi. Dice, vos sabés que yo soy argentino. Entonces yo sí le dije que por supuesto que me sabía hacer la clase, que no tenía ningún problema, y en ese momento lo hicimos, ¿no? Te han dado pase directo ya, ¿no? Ya te dijo el Papa, tú para arriba del tirón, tú para arriba del tirón. Lo de Manolo García llega al punto que Manolo García te admira tanto a ti que te dice un día, vente que vamos a hacer en el próximo videoclip, te vienes conmigo. Sí. Bueno, eso fue un regalo en el que de repente... Además dio la casualidad que nuestra maquilladora, porque era, digo nuestra porque compartíamos maquilladora, yo en Crónicas Marcianas y él en todos sus videoclips, era Juana Navarro. Con Manolo García, ¿no? Con Manolo García. Pensaba que era con el Papa, ¿no? No. El Papa va poco maquillado. Con el Papa va más casual. El peluquero. El peluquero del Papa es un pelapapa. El talgán. El pelapapa. El talgán, el pelapapa. Y entonces fui al videoclip de Prendí la flor. Prendí la flor de lis en tu pelo. Prendí la flor de lis sintiendo que se me escapaba el tiempo. Y al final de ese videoclip salía yo haciendo de Torrente en aquel momento. ¿Pero esto qué es? Esta música. En vez de cantar el Fari, que es lo bueno. Y además estos cuadros que has pintado, esto que es cubismo. Más cubatas y menos cubismo. Más cubatas y menos cubismo. Seguimos con tus referentes musicales, que también forman parte de toda tu... de todo tu elenco de personajes, de todos esos almas que llevas dentro. Sí. Torrente, por lo menos, con el siguiente, sí que estaría un poquito más convencido porque es del Atleti igual que él. ¿Así? Es Sabina. Don Joaquín es otro de esos grandes personajes. Don Joaquín, carajo. ¿Sabes qué? Además, el otro día estaba pensando en la evolución del querido Joaquín. Y es que además, hay mucha gente que imita a Joaquín Sabina cantando, pero tú tienes la habilidad de pillar los giros del personaje hablando con normalidad. Bueno, hace muchos años él hablaba de esta manera, un poquito más claro, con ese acento que él tiene de aquí, pero ya cruzado con los caminos de Madrid, carajo. Y ahora él ha ido oscureciendo la voz hasta que ya está un poquito más mayor y ahora ya está de esta manera y de esta guisa. ¡Qué tío! Tío, una pasada, tío. Tío, una pasada de las nuevas. Yo tengo... Sentir que pensar, sentir es mejor.